La Salle, profesionales con valor. Preparatoria y licenciaturas. Intégrate a la comunidad lasallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio. 321-2103, extensión 124. La Salle, profesionales con valor. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. El Comité en Defensa de Santa María, con el apoyo de la Red Ciudadana de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos Recio, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CDH, por la decisión del gobierno municipal de eliminar el estatus de tenencia Santa María de Guido y convertirla en colonia. Los vecinos de Santa María destacan que la administración municipal no los consultó para realizar dicho cambio. Hay una violación al no haber la mínima consulta con estos ciudadanos en este proceso de desaparición del estatus de tenencia de Santa María. Y tan es así que dentro del propio cabildo ha habido ahí una situación de inconformidad. Ana Berta Villa Villegas, presidenta del Comité de la Defensa de Santa María, dijo que presentaron su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para exigir que se respeten los derechos de los habitantes. El día de hoy hemos venido por lo completo a pedir que se nos tomen en cuenta nuestros derechos que tenemos como pobladores de la tenencia de Santa María, a omitir la problemática de todo lo que está ocurriendo en nuestra tenencia, a poner la queja de que seamos escuchados como gente de pueblo que somos. El coordinador de Recio, Pedro Fernández, explicó que la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos es por la violación de derechos políticos y sociales por parte del Ayuntamiento de Morelia, por no realizar una consulta ciudadana para desaparecer la figura de la tenencia en Santa María de Guido. Siendo en contra del presidente municipal y del honorable cabildo. Así está planteada la ley. Recordaron que el cabildo ya fue notificado por el Congreso del Estado del exhorto para realizar una consulta ciudadana sobre el tema, pero hasta el momento no ha habido una respuesta positiva al respecto. Para Quasar TV, Andrea Fernández.